Hola, acabo de ver El Joker. Es una película que si eres psicólogo o psiquiatra vas a tener que ver más de 3 veces. Es una locura la cantidad de situaciones que uno puede observar en la película y cómo termina moviéndote el diagnóstico de un lado para otro. La verdad, yo todavía no he definido una personalidad o un trastorno como tal. Tiene características de psicótico, tiene características de psicópata. Psicoanalíticamente hablando, existe negación. Podría decirse que está al límite, un neurótico totalmente desestructurado al punto de la locura. Ahora, si eres fanático de los cómics de DC, creo que por fin vamos a tener un comienzo digno de un personaje como es el Joker. Creo que esto va a entrar de directo al canon. No creo que nadie se atreva a decir que esto no es el Joker. Y si no lo has visto, pues ve a verla.